Tiene la palabra la diputada Sofía Brambila. Muchas gracias, presidente. Nos corresponde tratar el cese de jurisdicción efectuado por la provincia de Corrientes al Estado Nacional con el objetivo de crear el parque y la Reserva Nacional Iberá. Constituye un hito histórico que un privado done, sin costo alguno, 160.000 hectáreas para conformar un parque nacional y 23.000 hectáreas para una reserva nacional. Confío en que comparten la relevancia de semejante diputado, suceso. Diputado, podemos dar silencio. Sí. Con la creación del Parque Nacional Iberá, 160.000 hectáreas que han permanecido en manos de privados se abrirán al público. Un público no solo correntino, sino argentino y extranjeros de todo el mundo que quieran visitar nuestro hermoso Iberá. Estas hectáreas se van a sumar a las 553.000 hectáreas de parque provincial. Entonces, la provincia de Corrientes va a contar con 700.000 hectáreas que sirven de refugio a más de 4.000 especies de flora y fauna autóctonas, que además colaboran con el trabajo de reinserción de especies que están en peligro de extinción, como el yaguareté y el oso hormiguero. Este año también tuvimos la posibilidad, no solo los correntinos, sino todos los argentinos, de observar cómo el yaguareté fue reintroducido a nuestra provincia a través del trabajo de la Fundación CLT. Logramos que dos cachorros de yaguareté puedan nacer en territorio correntino y así lograr que este hermoso animal... Silencio, diputados. ...pueda volver a la provincia luego de haber estado más de 50 años extinguido en nuestro territorio. Los correntinos vamos a tener 700.000 hectáreas para turismo nacional, para turismo internacional. Si bien hoy tenemos turismo, recibimos turistas, tenemos un solo portal de acceso a los esteros del Iberá, que está en Colonia Carlos Pellegrini. Con la ampliación del Parque Nacional vamos a lograr tener tres portales más. Vamos a lograr que los habitantes de Ituzaingó, de Loreto, de Concepción, de San Miguel, de Mercedes, puedan explotar turísticamente sus ciudades, que los jóvenes puedan mostrar nuestra cultura, nuestra naturaleza en su mayor esplendor. Vamos a lograr que los adultos puedan mostrar sus costumbres, puedan compartir su arte textil, culinario, de música, de plástica. Estamos orgullosos de poder brindar a los correntinos, a los argentinos y a todos los que quieran visitar nuestra hermosa provincia esta posibilidad. Yo les pido que acompañen este proyecto, que podamos tratarlo por unanimidad, como lo trató el Senado en su momento, y que preservemos todos juntos un patrimonio que no es solamente de los correntinos, sino también de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.